En el día de ayer, por orden de la superioridad de la jefatura de Rawson, se me hizo observar y que tenga especial hincapié en el tema de que la ruta o el camino alternativo que viene de la ciudad de Esquel para el camino a La Hoya, turistas o ciudadanos de acá de la ciudad que quiera pasar y transitar libremente, me pusieron en conocimiento que posiblemente algún gremio o alguna institución podría intentar cortar la ruta nuevamente, lo que sucedió hace unos 2 días atrás. Teniendo esa información, inmediatamente me comuniqué con los jefes de dependencias, el jefe de operaciones, y dispusimos ampliar la cobertura de seguridad y enviando efectivos policiales para que recorran tanto las ciudades que él, los alrededores, como en especial hincapié en la zona de La Hoya. Alrededor de las 6 de la mañana, el móvil policial que se encontraba de recorrida preventiva pasa por este sector, que acá está el camino alternativo a La Hoya, pegado al paso de la línea de la vía del tren La Trochita. Ni bien pasó, obviamente que el regreso de este móvil son 15 o 20 minutos, ¿no es cierto? Porque va hasta el pie, prácticamente al pie de La Hoya y vuelve. 6:10 aproximadamente decidí por moto propio salir desde mi oficina del área de unidad regional y pasar en el vehículo oficial, ¿no es cierto? Donde ni bien me estoy acercando al lugar, observo que alrededor de 30 personas se encontraban arrojando cubiertas sobre toda la cinta asfáltica por completo, y sobre ambos sectores estaban empezando a incendiar las cubiertas. Entonces opté por inmediatamente estacionar el móvil policial en el cual me conducía sobre la cinta asfáltica y con ello evitar que incendian fuego, prendan fuego todo el completo el camino. En ese momento me encontraba solo en razón de que la diagramación estaba programada para las 8 de la mañana. No, los tomó por sorpresa, el arribo del suscripto. Obviamente es entendible el reclamo, entiendo yo perfectamente, pero no es la metodología. Le hice saber que no es la metodología y me le puse firme en cuáles son las intenciones y las directivas que me bajaron desde la jefatura de policía. Ni bien obtuve la manifestación espontánea de esta gente, cuál era el motivo del reclamo y qué es lo que pretendían hacer, inmediatamente convoqué al personal de la Guardia de Infantería, el personal de la División Montada y Remonta, que tiene una sección de choque, y personal policial para que refuercen la calle y que se permita el libre acceso y tránsito de las personas que querían así hacerlo. Se generó una charla un poco de discusión, pero después se llegó directamente a buen puerto la charla que se tuvo y fue coordinado entre los gremialistas y el personal policial a mi cargo, el cual facilitó que todo esto llegue a buen puerto y hace unos 20 minutos ya se han retirado todos acá.